La Corte de Justicia Tributaria la conforma Andy Caracosta, un ex senador del Partido Liberal, uno de los grandes economistas que tiene Colombia, Diego Otero, que ya es muy reconocido por todos, y Estefano Farmer. Cuando él hace una reflexión y habla del fracaso de la reforma tributaria después de estos 6 meses, que no contribuye los dichosos impuestos ni para disminuir la equidad, esa red de justicia tributaria que también hizo un seguimiento a esos 3 impuestos, a lo que fue el IMAN, el IMAS y el CREN, da una alarma a Colombia. Da una alarma a Colombia y por supuesto tiene que ver con usted, directora de escena, porque si el Polo Democrático Alternativo en esta reforma tributaria dimos una fuerte pelea, hicimos unos presupuestos efectivamente por los presupuestos tan electorales y que los ingresos van a disminuir, congresista, y que uno en el SENA, el Instituto Colombiano, es decir, que una reforma tributaria del actual gobierno de Santos contribuye a que la clase media es la que no queda de punto. Bueno, lo vamos a demostrar. La intención de la Comisión Séptima en la responsabilidad de controles políticos es no permitir que pasen leyes por nosotros aprobadas, así sea de iniciativa del gobierno nacional o de iniciativa parlamentaria, que no tengan ningún impacto. Y esta comisión efectivamente presentó, aprobó 2 leyes, formalización de empleo, donde dábamos unas discusiones muy fuertes, que la importancia que hay que formalizar el empleo, hemos visto el discurso del ministro Pato hablando de cómo se han formalizado algunos empleos y la ley del primer empleo. Ley del primer empleo que en algunos discursos que hemos visto del congresista Simón Gaviria ha contribuido a muchísimos empleos de jóvenes. Hay que decirles entonces a los jóvenes que ellos tienen la palabra y que ellos son los que tienen que hablar, a ver si tienen un empleo, porque la verdad es que en diferentes ocasiones lo hemos escuchado y están asombrados y que la Comisión Séptima pregunta que dónde están, porque efectivamente ellos no lo ven, no lo ven. Es esa comisión, la Comisión Séptima, la que tiene que ver si en las locomotoras que ha presentado el gobierno nacional, y hablo especialmente de la agricultura, y vale la pena hacer un análisis, por ejemplo, en estos 3 años en la agricultura se han perdido 149.000 empleos. Esos son los datos que hemos sacado del trimestre móvil de abril a junio, que muy gentilmente nos manda el DANE con mucha oportunidad, que nos está mandando continuamente la información de cómo va. Todos estos datos de cómo va el empleo en Colombia, que es esta comisión la que tiene que ver, hago una referencia muy rápida. La minería que generó en el 2010 5.000 empleos se está perdiendo 46.000 en el último año, es decir, en 2013, bueno, ya hemos visto varias circunstancias de por qué se ha perdido el empleo, pero es una de las locomotoras del actual gobierno. Camacor y DANE nos hablan de la construcción y nos dice construcción de vivienda gratuita, construcción de vivienda privada, y dice 162.000 empleos se perdieron en el 2012. En el total, 130.000 empleos en 13 áreas metropolitanas. Claro que Bogotá impacta muchísimo porque ha perdido 76.000 empleos en el último año, representando una caída del 27%. Y esta reducción en ese sector, que es tan importante, está representando un 74% de empleo en el último año en las principales ciudades del país. Hemos hablado, y congresista Juan Valverde, recuerda usted, de la población ocupada. ¿Cuáles son los datos que encontramos de la población ocupada, el sector de mayor número de empleo que ha aportado en estos 3 últimos años de población ocupada fue el del comercio? Tenemos hoteles, restaurantes con un 38.5% y sabemos y conocemos que ese sector es de altísima informalidad. Del 78% de informalidad, el sector que está más empleo. Año por año, entonces tenemos que construcción y turismo terminaron el trimestre anterior, que es cuando recibimos la información, con una caída del 0.94%.
2% el primero y un 2.6% frente al mismo periodo del año anterior. Esto nos preocupa. Entonces nosotros decimos, sí, tenemos unas locomotoras en crecimiento. Es decir, no eran las locomotoras para echar a andar, y eso lo estamos viendo, porque si bien sabemos que es muy grave lo que está sucediendo con el agua anunciado desde 1900, desde el gobierno de la Villa con su Bienvenidos al Futuro y con su alcalde y su política neoliberal de apertura económica. Sabíamos y anunciamos que la iba a ser en 20 años, fueron exactamente los cálculos que se dio a todo de los libros, incluso el senador Romero muy bien los cálculos. Lo que anuncia el Pueblo Democrático Alternativo es que no es que no es el problema mayor va a ser la industria. Y la industria cae, está cayendo, dicho por los mismos industriales y además ratificado por el Congreso de la República, haber aprobado 10 PLC y de aprobar otros 3 y 5 que hay en Perú. Entonces, la industria manufacturera, que tuvo una variación negativa interanual de un 5.25% en el cuarto semestre del año pasado y en el mismo periodo, como ustedes lo ven, en 2011. Es decir, en la industria, queridos colegas, compañeros, se pierden 10.666 puestos de trabajo en el 2012 con 192.553 que ha venido perdiendo en el 2013 según el INE. Entonces es un cambio significativo. Es algo que nos tiene que poner a pensar en la comisión, en la comisión C. Vamos a mirar aquí, yo traje esta cifra, pero pues quiero pasarlo, que es cómo hemos venido descendiendo en cada una de las locomotoras y cuál es la variación. Construcción, las actividades inmobiliarias, el turismo. Y estuve leyendo lo que comenta Isabel Vargas, que es la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Cuando estamos diciendo que es uno de los sectores que más está dando empleo y supimos cómo quedaron de castigados los hoteles en Colombia, los colombianos con la reforma tributaria, ella nos dice, abro comillas, por las proyecciones de aumento de precios, es difícil poder aumentar la planilla en las compañías porque nuestros servicios se han encarecido, pero no podemos hacer ajustes vía tarifa porque si no el consumo se debe resentido. Es decir, que ella ya está anunciando que es un sector que no le va a seguir aportando el empleo. Entonces, ¿qué va a hacer los colombianos frente a la precarización del empleo? ¿Por qué está presentando una tasa de informalidad mayor? El 80% del empleo que se caracteriza con el desrebusque, ingresos fijos y sin protección social. Entonces hemos hecho un ejercicio muy interesante y nos hemos puesto a mirar por qué las cifras de empleo cuando la realidad nos muestra en otra cosa. Cuando como congresistas llegamos a cualquier ciudad, a cualquier departamento, doctora Gloria, y nos damos cuenta que el gran problema es el empleo y que desde el Congreso, desde el gobierno no hemos hecho nada. Entonces, claro, el fuerte debate que hubo en Colombia hace unos 2 años es que está midiendo el daño. Y yo les digo cómo se mide, quiénes son los ocupados, esto es importante que lo sienta Colombia. Pónganme cuidado, quiénes son los ocupados. Recuerden que el daño cambia todo su modelo. Hoy se mide la pobreza en Colombia sin tener en cuenta el hambre. Con estos famosos indicadores que vienen de Harvard, incluso un prestigioso y reconocido profesor de la Universidad Nacional estuvo conformando esta comisión que se había creado para hacer el palme entre un modelo que medía de una forma al otro modelo que era multidimensional y que da como 5 factores que hay que medir, pero por ejemplo en la pobreza no se tiene en cuenta seguridad alimentaria, el hambre. Pues déjenme les cuento para el TANE que es una persona ocupada. Entonces dice, una persona ocupada es la que trabaja por lo menos 1 hora a la semana remunerada. Yo le pregunto, señora, ¿usted planchó esta semana? Sí, señora, yo tuve una planchadita. Usted ya es ocupada. Para cifras del ministro,
una persona ocupada, lo único que nos está viviendo. O los que trabajaban, o los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. Esto lo sacamos pues de la distribución que hay tarde, no lo hemos inventado. O los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos una hora. Ese es el ocupado en Colombia. Así fue ocupado, una hora. No son desocupados. Ocupado informal son las personas que durante el periodo de referencia se encontraban en una siguiente situación. Entonces aquí nos da la situación. Los empleados, los obreros que laboran en establecimientos, negocios, empresas. Y ahí podemos ver para que toda Colombia, para que recordemos, que esta definición de informalidad, pues nos da a nosotros mucho que pensar y que es un debate que este actual Congreso de la República le debe, todo el Congreso de la República le debe a los colombianos y a las colombianas, porque nos hubo un escándalo y hubo unos grandes señalamientos dentro del cambio de metodología, pero esto no quedó mal, sino en lo mediático. Y entonces nos estaríamos engañando. Nos estaríamos engañando y estamos diciendo que las garantías laborales, el fomento del empleo, sería solamente un cambio de lo que son los indicadores sobre la dirección que está haciendo el DANI. El DANI, primordialmente a la producción de bienes o servicios, porque si centramos y aquí todavía Colombia cree que genere que esta actividad nos puede dar a nosotros alguna rentabilidad, no pueden olvidar los colombianos el discurso de Obama y de él. Cuando dice acabo de venir del sur, es un mercado pujante y atrayente. Bienes y servicios necesitan, la pregunta es, dice Obama en ese discurso, ¿quién hará los bienes y servicios? Les prometo que será el pueblo norteamericano. Lo dicho Obama, como vale la pena decir, yo voy a felicitar al presidente Santos y que le dijéramos, oh Obama, firmamos en eso. Pero le dividimos la discusión a la informalidad en Colombia. Es importantísimo que si bien está en Italia, también está la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí sí las cifras son escandalosas. Nosotros estamos aquí hablando de una informalidad, pero nos olvidamos que tenemos algunos compromisos internacionales. Muchos de ellos con los demócratas gringos, para firmar el TLC, muchos compromisos además con la Organización Internacional del Trabajo, no solamente para la defensa de los sindicalistas de Colombia, para que no los manden más, para que no se les den los derechos, sino sencillamente para que Colombia iniciara un proceso de formalización. Entonces, el DANI mide la informalidad en establecimientos de hasta 5 trabajadores. Cuando los estudios de metodología de medición internacionales, los que conocimos por la OIT y de los asesores que nosotros hemos venido teniendo, deberían de ser de establecimientos de hasta 10 trabajadores, incluyendo los trabajadores por cuenta propia y excluyendo a los profesionales. Esta metodología que es aceptada internacionalmente, ya lo hemos visto que tiene unos varios problemas. Y se refiere solo a la población trabajadora de 13 ciudades, que fue los informes que usted recibió, doctor Pablito, y que recibimos todos como Comisión Séptima, que nos mandó el secretario El Rigo, que nos dice que el 47.2% de la población ocupada deja de lado las condiciones de trabajo informal, y esta metodología, de acuerdo a los estudios internacionales, está reduciendo las cifras de informalidad y excluye medir el trabajo informal como la agricultura, como la minería, actividades que son marginales en cada una de las 13 ciudades que nos mandó el informe del DANI. Entonces, pasemos rápidamente, estamos mirando que si es verdad que ha crecido la formalidad en Colombia, es decir, que para abril de junio del 2013,
Los ingresos laborales de los ocupados sin seguridad social representan el 44.0%. ¿Qué entendemos por formalidad? Formalidad no es seguro social, no es pagar seguro social, pensión. Ah, bueno, entonces aquí hay empleo, pero ya el empleo no tiene seguro social. Entonces hablamos del 44 de los ingresos laborales ocupados con salud y pensión, es decir, 653 mil millones frente a 1.486 miles de millones, como lo estamos viendo aquí en esta tabla. Y esa fue la fuente que nos entregó el DANE de la gran encuesta de hogar. Entonces, esto está diciendo que los ocupados sin seguridad social, señor ministro, son los de menores ingresos y que es una prevalencia gravísima del 44% de diferencia de ingresos frente a quien decir están protegidos en salud y pensión, que era el gran debate que estaba votando doctor Valdés aquí en la Comisión Séptima, porque con seguridad social, salud y pensión, entonces se refiere a que tenemos un trabajador en seguridad social, un trabajador que es los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional, que es especialmente lo que buscamos. Hablamos de quiénes son los ocupados, yo creo que pasa ya debido a que el ministro anuncia que tiene que irse rápidamente, y es quiénes son los ocupados, cuál es la tasa, pero sé que el congresista Valdés también quiere que hace una intervención, entonces estas cifras yo creo que las pasemos rápidamente, pero estamos hablando de ganadería, agricultura. La informalidad sigue creciendo, ministro, pasamos. Sigue creciendo, pero me voy a este cuadro que me parece. En los controles políticos que hicimos al sistema pensional, ministro, a convenciones del sistema pensional, esto es grave, esto sí dice la verdad a Colombia. La crisis del fondeo de los recursos pensionales obedecen, entre otros factores, a una inequitativa corresponsabilidad entre la población ocupada y afiliados cotizantes y el sistema de seguridad social. En el caso de este cuadro que estamos viendo, entonces estamos advirtiendo que la población ocupada, sin distingo de condición contractual o de clasificación, es tan solo de un 39.5% que se encuentra cotizando en pensión. Es decir, hemos escuchado al ministro cuánto aumenta en Colombia el empleo, la formalización y todo, pero no pagan seguro ni pensión. O como lo estamos demostrando aquí en este cuadro. Es decir, este cuadro nos dice, si en mayo del 2010 teníamos 19.014 cotizantes en pensión de 5.8, 25.869, es decir, 30.6%. En mayo del 2013, la verdad es que no bajaron. Y estas cifras no me las inventé yo, lo dijo el DANE y Superfinanciero. Así es que, congresistas, es lamentable que leyes que nosotros hayamos aportado, ley que aprobamos aquí, buscando precisamente formalizar el empleo, las estadísticas nos están diciendo no fue cierto, y esto no lo dijo el DANE y Superfinanciera. Entonces, eso que nos está demostrando, ministro, que antes de avanzar en protección social que estamos retrocediendo, al menos con uno de sus componentes que es fundamental, y es que nos aseguren y que le ayude a la gente que va a contar con un ingreso para su objetivo. Entonces yo digo, no van a tener pensión, y el Estado o el modelo neoliberal que les va a ofrecer, el proyecto que aprobamos y que tanto nos opusimos, que yo he aprendido a llamar la BIM y que el doctor Papa que siempre me corrige, pero que yo le digo que es la ahora, el gobierno dice que la cifra de aumento en 1.805.000 empleos, los afiliados a porque esa es la cifra que encontramos que había dicho el ministro, cotizantes a pensiones apenas hicieron 356.161.
Es decir, en lo que yo le escuchaba, ministro de Empleo, en 1.859.000, yo no entiendo por qué se afiliaron tan poquito. 351.161, que el grito era hacer una recita para decirnos cuánto es la diferencia de 1.000.000 menos 350. 1.800.000 menos 356, ¿cuánto era? Bueno, como 1.000.000. ¡Ah! ¡Eso! Es decir, esos empleos de formalización no existen para mí, porque entiendo que formalización es otra cosa, doctor Elías. Entiendo que lo que nosotros queríamos aquí era otra cosa, otro trabajador que tuviera garantías, que tuviera seguridad social. Y gracias a la informalidad, más población con bajos ingresos laborales. Y ya, entonces, la locomotora de generación de empleo anunciada por el gobierno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está trayendo menores ingresos salariales. Entonces, encontramos que la población trabajadora, y aquí miremos muy bien esta tabla, muy bien, porque también la sacamos, hicimos un estudio muy serio de conectar en la encuesta integrada de hogares, encontramos que tiene que sobrevivir con un salario inferior al mínimo legal, que aumenta en 4.6% porcentual, lo que es grave en una materia económica, teniendo en cuenta que si hay un anuncio del crecimiento de la economía de un 4.8% en los últimos 3 años, indica que la distribución del ingreso es marcada y más inequitativa. Esta es la pregunta de reforma tributaria que castiga, TLC que castiga, y que si la balanza no puede castigar. Nosotros no podemos llevar los pesos aquí, la gente aquí. No podemos sacar a los pobres sencillamente porque cambiamos las encuestas del DANE. Y porque nosotros estamos diciéndole, aquí los pobres que se mueren de hambre. Porque no se vive seguridad alimentaria en un país donde se mueren 5.000 niños de hambre. Como se ha demostrado, hemos demostrado en todos los debates de ciencia de responsabilidad alimentaria. Esa no es la economía, ni siquiera del modelo neoliberal. Pasemos la otra. Habíamos hecho una cosita de cómo estábamos con otros países. Los mejores países son los que no han firmado TLC con Estados Unidos, por ejemplo, Brasil. En dignidad, Argentina, en dignidad, Venezuela, en dignidad, ¿qué pasa? Hacémoslo. Aquí, ahora sí nos vamos a la formalización laboral. Y la formalización laboral, sí, no es un asunto del capitalismo. Una ley que usted va a reglamentar, que es lo que ustedes congresistas aprobaron aquí, que no sé si el ministro le parezca importante o no parezca importante, pero que en todos los debates nosotros entendimos que era una posibilidad para detener no solamente el desempleo, sino los bajos salarios que estaban en ese tiempo. Entonces ya hablábamos de la reforma tributaria, que íbamos retrocediendo, que hablábamos de los parafiscales que se iban a emprenderse en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que correspondían al 13 punto del valor de la nómina, efectivamente, que hoy ya no lo decimos nosotros, sino lo existe en la red que sostiene, y que según las cifras de la OIT, las tendencias mundiales de empleo para el 2013, la tasa de informalidad en Colombia es del 68%, que es la cuarta más alta de toda la región después de Perú, Bolivia, Paraguay. Ahí sí me asusto, honorables congresistas. Ahí cuando veo el informe me asusto. Es decir, la Comisión Séptima ha creído que ha podido hacer algo y no. Y entonces yo digo que el estudio no se ha reglamentado, ni la 16.10,
nada, o de pronto cometimos un error y no era en donde teníamos que apuntar, efectivamente. Entonces, si tenemos desde Comisión Séptima, pues que hacer algo, no solamente ese control político. Pero si la informalidad de Colombia, que decíamos que era el 68%, que es mucho más alta de Perú, nosotros dijimos efectivamente que la 1429 era, y algunos discursos los voy a tomar de lo que decimos los congresistas aquí, no voy a decir los congresistas, herramienta clave en los procesos de formación empresarial y del empleo. Y en esta ley, en el artículo 63, congresistas, que por eso es este debate, nosotros decimos que, y hablo con el personal requerido en toda institución y o empresa pública y privada para el desarrollo de actividades misionales permanentes, ministro, eso dimos un debate bellísimo. Para mí fue importantísimo permanencia. Yo miraba en Canadá cómo ganan los petroleros, 1.800.000 diarios, sacan el petróleo de la arena. Aquí ganan 1.800.000 cada mes y medio. Y además nos mandan para que se hace el contrato de 5 días, pues mandan para casa. Y ni siquiera porque nos hemos enterado de cómo están contratando aquí los petroleros. Le damos tristeza. Y son las empresas canadienses, ¿no? Allá en Canadá pagan bien, pero aquí venga y exploto. Entonces, nosotros decimos, actividades, y lo discutimos, actividades misionales permanentes. No podrá estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, ministro, y esto también, porque con ellos no se puede firmar, ni los trabajadores de La Palma, ni los trabajadores de Avianca, ni nada, porque nosotros, el Congreso de la República, por el orden, no, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Esto no va a recuperarse. Quienes estuvimos ahí dimos fuertes debates para que fuera cada palabra, esa palabra de permanente. Ese rechazo a las cooperativas, ese rechazo a la intermediación, fue claro que la Comisión Séptima y la Plenaria del Congreso de la República le dio un mandato. Y esto, que también lo digo, tenía como principio promover la formalización de empleo de aquellos trabajadores que estaban contratados para actividades o funciones directamente relacionadas con la producción de bienes o servicios característicos de acuerdo al artículo 1 del decreto 2025. Entonces uno dice que si promover la contratación directa y formalizada de los trabajadores en el mismo decreto 2025 que establece en su artículo 10, y lo voy a leer, ministro, porque eso sí es importantísimo, que sin perjuicio del contrato de trabajo realidad, que son las demandas que día a día de los trabajadores después de 10 años de las nefastas órdenes de prestación de servicio, que se configure entre el verdadero empleador y el trabajador, como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política, a los terceros contratantes que contraten en procesos o actividades misionales permanentes prohibidas por la ley, cuando voluntariamente formalice mediante un contrato escrito con una relación laboral. Se le, ojo con esto, que ahí es donde, doctora Gina, me parece muy importante, se le reducirá la sanción en un 20% de su valor cada año de dicha relación y un 100% de condonación de la misma al quinto. Ojo con esto. Y aquí es donde se está cogiendo, ni para pagar. Y no puedo decir lo que se dice en Santander, creo que aquí es mal entendido, pero es como para sacar el cuerpo. A la novia, a la ley. Pero el gobierno no se puede prestar para eso. Ojo, entonces dice a los terceros que contraten en actividades misionales, estoy hablando del decreto 2025 en su artículo 10, a los trabajadores funcionales prohibidos por la ley, cuando voluntariamente formaliza, entonces ahora el gobierno formaliza, hace un acta, no para.
no va a haber, no sé qué. No, ahora vamos a ver qué pasó con las multas. Es preciso, ministro, definir unos conceptos que yo sí creo que en Colombia se tercerizan, se intermedia a la luz de las normativas legales. Y veo datos, porque la Comisión Séptima ha dicho en la 16 y violando normas legales, normas sustantivas. Estos tres verbos, ministro, que yo quiero resaltar: contratar, intermediar, tercerizar, sí me parece importante que deberíamos definirlos en su significado legal y constitucional. Porque de lo contrario solamente se lo estamos dejando a una discusión de conceptos que se nos convierten en un pretérito imperfecto y que no nos van a servir para eso. Estos tres verbos que yo les estoy diciendo sí están en la ley. ¿Qué dice contratar? Se entiende como la vinculación a través de un contrato indefinido. Y la actividad es adicional porque la ley estipula el principio de permanencia del contrato, es una expresión de una realidad objetiva de acuerdo a las normas y a las leyes colombianas. Intermediar se puede hacer a través de algunas empresas de servicio temporales solo en, ojo con esto, y ya vemos toda la ley, en vacaciones, en picos de venta. La jurisprudencia ha sido clara. Ah, no, yo no me voy a poner con una empresa temporal, no, se ha pronunciado con la finalidad de controlar esta modalidad de contratación a efectos de evitar que persista la tendencia de sustituir los trabajadores permanentes por trabajadores temporales. Entonces ustedes ven, sí, quiero contratar en un hospital una empresa temporal por fin. No, la Corte ya ha hablado en la materia y eso es intermedio. Tercerizar no es posible. Es ilegal en actividades prisionales permanentes ni a través de contratos sindicales según el artículo 63 de la ley 1429 que nosotros aprobamos aquí y que dimos un mandato. No se puede tercerizar, lo dijo el Congreso de la República en una ley. No se puede tercerizar, está prohibido. Y les digo, lo dijimos en el artículo 73 de la 1429. Es bueno que miremos los contratos, el contrato indefinido. Introducción de vocación de permanencia, que es lo que introducimos en la ley 1610. Que surge, efectivamente, como lo dijimos aquí, bienvenido, doctor Fidia, que usted es uno de los citantes en un tema que también cree usted que no lo hemos hecho con todos los contratos. Y lo hablamos aquí, lo discutimos, a la violación del principio de la estabilidad laboral y como forma de reforzar el principio de la realidad de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política. Y hablamos, no es justo esos órdenes de prestación de servicio, ¿sí? No es justo empleos temporales. Y entonces meten a una persona en una alcaldía, en una secretaría, y pasan 15, 16 años a través de órdenes de prestación de servicio, violan todos los derechos laborales y dicen, no, es que no se requiere. Esos son los contratos para que no esté pasando por esa situación. Que nos pueden demandar, aquí en el Congreso de la República hay muchos, muchas personas, ministros, que trabajan incluso sin que nos paguen, me refiero especialmente a los periodistas, sin ningún contrato durante el periodo de vacaciones, y si me demora el contrato un mes y siguen ahí, pues, órdenes de prestación de servicio que trabaja 10 y 12 horas, pero no, porque ellos no quieren demandar ahí, sino que trato. Entonces dimos esto, pero lo más importante es que dijimos y hemos hablado que la actividad, la misional, tiene que ser permanente. Y es a través de un contrato de trabajo indefinido. Lo dijimos nosotros, congresistas, la condición cero. Independientemente si esta o no escena, el debate continúa, creo que es el Parlamento, la comisión que.
usted tiene que tomar la decisión, frente, incluso a excusas que no pueden considerar que no son justas. Entonces está aquí el escenario de discusión más que en ningún otro. Y de lo que podríamos llamar segunda parte del debate del empleo, formalización del empleo y el seguimiento de la Comisión Séptima a leyes que han sido aprobadas por esta comisión. Yo quería solamente ponerles, honorables congresistas, una lámina con uno de los países más competitivos del mundo. Al parecer, cuando entramos en negociaciones sindicales, en negociaciones laborales, pues, entre las empresas, siempre se habla de aumentos mínimos para la clase trabajadora en consideración, pues, a que se puede acabar la economía, se pueden acabar las empresas. Pues esta gráfica nos va a demostrar, señores congresistas, señor ministro, que eso es una mentira. Que precisamente, por ejemplo, países como Finlandia, que es el tercero en competitividad, tiene el 90% de los trabajadores en formalidad. Usted está diciendo que un buen trabajador, que gana bien, que tiene todas las garantías laborales, es una persona que contribuye al mercado, al Producto Interno Bruto, en fin, a todo el ciclo de la economía. Suecia, ¿cómo se puede comparar Colombia con Suecia? Tiene los recursos naturales, no tiene nada, y ahí en la gráfica podemos ver la podemos ver en tercer lugar en los países más competitivos. Eso es una demostración sencillamente como a veces los gobiernos, modelos neoliberales, porque quiero confesarle, señor ministro, que en estos momentos de paro la palabra neoliberal no la decía el pueblo. Oía muchos congresistas de la Unidad Nacional diciendo que hay que repensar el modelo neoliberal. En algunos debates sentí que estaba en el Comité Ejecutivo de mi partido, todos atacando el TLC, hablando en contra del modelo neoliberal, cosa que me alegra, por supuesto, repensar en un nuevo país. Y hoy que vamos a tener el debate sobre si es verdad que contribuye a Colombia a la inversión extranjera, como van a entender los TLC. Creo que usted conoce al economista Mauricio Cabrera, señor ministro. Él fue un asesor suyo liberal cuando usted fue candidato a la presidencia. Entonces vale la pena recordarle, ministro, lo que decía sobre la inversión extranjera. Y decía que el asunto de fondo es de cómo la inversión extranjera lo único que hace es traer recursos mediante dividendos de utilidades. Hace unos días decía que 60 mil millones de dólares, una cifra que resultaba prácticamente igual a lo que había salido, de acuerdo al estudio, en los últimos 10 años de la IED, había salido del país por cuestión de utilidades. Estuvimos leyendo ese artículo donde él hace una reflexión y vale la pena retomar esa reflexión. Porque los tratados de libre comercio sí tienen que ver con el trabajo. Fui a Falabella. Falabella es una tienda de Chile. Y hoy están todas las tiendas de Chile en Colombia. No vemos Alianza Pacífico, ¿no? Falabella, en todas las tiendas. Pedía una sola prenda de vestir que dijera Made in Colombia. Una, ministro, ni una. Vaya para ver algunos zapaticos que dijera en Colombia. Todos de China. Yo que conozco China, no por fortuna, allá llegan todos esos buques, todo en China. Todo chino. Mandarín, aprenda mandarín. Pues aquí aprender mandarín. Porque Chile se nos vino con toda. Chile no confecciona, Chile no produce, más que uva, allá el alimento es muy, muy costoso, no se come una lentita tan rica como se come aquí, muy, muy costoso. Entonces así es que, señor ministro, la formalización no es un asunto del mercado. Afortunadamente, pasemos, en lo que mostramos anteriormente, eso no se compadece con la realidad de Colombia. Colombia retrocede y sigue retrocediendo, señor ministro, como lo vamos a ver. Y es que son esas medidas que le están imponiendo
ahora con reforma tributaria a la clase media y que consideramos que es muy grave. La reforma tributaria, leíamos cómo muchos profesores de la universidad, especialmente el doctor Juan Valdés de la Universidad de Antioquia, enviaban unas cartas suplicantes. Hoy, cuando una persona de 5 millones está, tiene que presentar declaración de renta, ya se dio cuenta lo grave. O una persona que va a retirar sus cesantías de 60 millones, tantos años ahorrando sus cesantías, el porcentaje que le quitan, que le están quitando para el ahorro, para pagar impuestos. Y el ingreso, nosotros los colombianos vamos a financiar, como lo denunciamos, ustedes saben, a través de los aportes parafiscales que le quitan, y que dimos un fuerte debate a Sena, al ICBF, sobre el impuesto a la renta, es algo que viene sucediendo muy grave y que los resultados incluso los tuvo que reconocer el doctor Juan Ricardo frente a quien no fueron los resultados esperados. Entonces uno tiene que explicaciones al gobierno. Bueno, ¿el Sena va a recibir? ¿El Instituto Colombiano de Bienestar va a recibir? Pues no, lo está diciendo él y está hablando de que están evadiendo muchos impuestos y ahora no sé con qué le vayan a salir a esas instituciones, sobre todo al Sena, que presento un saludo a la lucha sindical de escena, y es que tiene que haber una responsabilidad del Estado con lo que va a pasar con los usuarios. Pero señor ministro, estamos leyendo el estudio, el informe nacional de competitividad, y nos llama la atención una parte que se la quiero leer, señor ministro, si usted me permite, que ha existido una serie de exenciones tributarias para la formación del capital y que nos encontramos ante una situación en la cual se ha alterado la relación de precios relativos entre capital de trabajo, que está generando incentivos para una sustitución entre los factores de producción y a favor de la acumulación de capital. La misma denuncia que decíamos nosotros en reforma tributaria, el gobierno de Santos quiere proteger los capitales, el gran capital. La OIT, señor ministro, que al parecer a veces no se tiene en cuenta, pero que no se puede evadir, que es la Organización Internacional de los Trabajadores, con la que usted hizo acuerdos, el actual gobierno de Santos hizo acuerdos, señor ministro, cuando nos habla de las tendencias mundiales del empleo en el 2013, nos dice que la tasa de informalidad en Colombia es el 68%. Que es la cuarta más alta de toda la región, después de algunos países como Perú, como Bolivia y como Paraguay. Uno quiere conocer los compromisos del gobierno de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Creo que le corresponde a la Comisión Séptima, precisamente, conocerlos de primera mano y además hacerle un control a estos seguimientos. Pero congresistas, nosotros, el legislador, hemos definido los siguientes avances en el tema de formalización de empleo. Para nosotros no fue un saludo a la bandera, para nosotros no fue una ley más en los debates que hemos tenido aquí, que los congresistas de la Comisión Séptima entienden, es que el primer paso para la superación de la pobreza, el primer paso es la formalización del empleo, acabar cooperativas, acabar sueldos de miseria, ir poco a poco acabando esas nefastas órdenes de prestación de servicios. Y ahí es cuando la ley 1429 del 2010, que se estableció como una herramienta clave en los procesos de formalización, el artículo 63 de esa ley, para que recuerden los colombianos, es importantísimo, que dice que el personal requerido en toda institución o en empresa pública o privada
para el desarrollo de actividades misionales permanentes. Misionales permanentes. No puede el gobierno cambiar esto. No podrá estar vinculado ni a través de cooperativas de trabajo asociado que hagan intervención laboral. O ministro, no puede usted firmar ningún acta. O bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos, llámese protección, llámese SAS, lo que usted quiera ponerle. La ley ordenó, fue clara. Y ahí no dijo bajo ninguna otra modalidad. Así es que, ministro, no solamente por lo que ya ha venido siendo una realidad que lo ha definido la Corte Constitucional, que son esos contratos de realidad que veníamos hablando el debate pasado, sino porque el Congreso de la República, especialmente la Comisión Séptima, ha establecido que tiene que haber un real empleador, que tenemos que hablar y que su obligación, ministro, es promover directamente, promover la formalización de los trabajadores. Entonces ahí tendríamos que hablar del decreto 2025, que establece en el artículo 10 que sin perjuicio, lo dice así, del contrato de trabajo en realidad que se configure en el verdadero empleador y el trabajador, y lo dice este decreto, como lo establece el artículo 53 de la Constitución Política, a los terceros contratantes que contraten procesos o actividades misionales permanentes prohibidas por la ley cuando voluntariamente formalicen mediante un contrato escrito la relación laboral a término indefinido, se les reducirá la sanción en un 20% por valor de cada año. Y que mantenga o con un 100% con condonación de la misma luego del quinto año. Esto es verdad, eso se está cumpliendo la ley, se está cumpliendo los decretos, se ha prestado el gobierno a hacerle, porque echa la ley, echa la trampa, o ha caído el gobierno en las redes que han presentado algunas empresas. Por eso me parecía importantísimo recalcarle que es importante que el ministerio tuviera en claro qué es contratar, qué es intermediar. Ahí vamos a mirar ahorita, honorables congresistas, el caso de la calle, qué es tercerizar, porque nos dimos en toda la tarea de buscar en el Código Sustantivo de Trabajo la palabra tercerizar. Eso no existe, está prohibido, aquí no se puede hablar en Colombia de tercerizar. Muéstrenme una página donde exista la palabra tercerizar, formalización y un contrato indefinido de trabajo. Contrato indefinido de trabajo, contrato indefinido que efectivamente dará una permanencia laboral. Contrato indefinido, pero ahora vamos a ver cómo han venido haciendo trampa. Eso ya lo habíamos dicho la vez pasada, que era importante que lo tuviéramos en cuenta. Porque al parecer hay una confusión. Ah, no, entonces es que lo contraté y es que estoy tercerizando a la mayor parte de la empresa a través de fundaciones o de una sala. Estábamos y veníamos hablando, para retomar un poquito el tema del informe de competitividad, les quiero decir que ahí sacamos que el 64% de las empresas incumplen las normas tributarias laborales según el Consejo de Competitividad. Pero me llama muchísimo la atención algo que dice ahora el indicador de competitividad según el Fondo Económico Mundial. Nos dice que ha estado efectivamente estancado, y eso es preocupante. ¿Y quién lo está diciendo? Nubia Estela Martínez, que era la consultora y de NMS Consultores, dijo que una de las principales conclusiones del foro que nos seguimos leyendo con el equipo, que es que el sector, tanto el sector productivo como el servicio,
han identificado que falta un recurso humano motivado. Es decir, que uno de los factores para que las empresas pudiesen salir adelante es tener una forma para motivar. Nosotros que somos autores de la ley de salud mental, que estamos exigiendo a los administradores de bienes laborales, hecho que le preocupó muchísimo al ministro de salud, ojo, no metan en la ley de salud mental a las ARL, nos hemos dado cuenta de la gran carga en salud mental que tienen las empresas del Estado, la rama judicial, por ejemplo, es una carga, una desmotivación, miedos de trabajo, efectivamente terminan con altísimas. Mostrábamos entonces lo importante que era motivar al trabajador, y aquí veníamos hablando de lo que es tan importante que es la inversión extranjera, y les contábamos el caso de Alberta Canadá. Ministro, usted no me alcanzó a escuchar ese ejemplo porque en ese momento estaba hablando con la directora del SENA, que allá donde se explotaba el petróleo con mucha dificultad, donde tiene una producción muchísimo más alta, estaban pagando, además donde la tributación para ellos es muy alta, le estaban pagando al día lo que vienen esas mismas empresas a sacarnos de aquí, de nuestra Colombia, el petróleo, la platica, y le pagan lo que un hombre gana el día ya en mes y medio aquí a un trabajador. Y además usted sabe que los contratan por 25 días. Y además usted sabe, ministro, que aquí no se ha tenido que hacer, que ahora también se están importando chinos para ese trabajo. Dice, no, en la próxima investigación que vamos a hacer, además sin garantías laborales ni nada, vamos a mostrar incluso algunas fotos de unos hoteles donde se están hospedando y en las condiciones en las que vienen a trabajar. Ahí le dejo esa investigación para que la vaya haciendo el ministerio. También tenemos la información de Palma Monterrey. Palma Monterrey acaba de despedir, está pidiendo nuestra autorización, señor ministro, para despedir 28 trabajadores, hacer un despido colectivo. Pero ya se ha demostrado que es una política paulatina que viene, que ha traído esa empresa para desmontar los sindicatos. Esta comisión, además, de una ley química, tiene mucho que ver con los sindicatos, la protección de los sindicatos, además de eso. En 8 oportunidades se le ha expuesto al ministerio esta situación, y el ministerio hasta el día de ayer no ha venido actuando. A mí sí me gustaría que nos contara qué va en esta investigación. Muchos casos, señor ministro, usted lo sabe, de estos sectores, sobre todo el sector de Palma, vienen siendo tercerizados a través de lo que se llama outsourcing y de otras empresas o fundaciones. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos que usted firmara esas actas, sino lo que discutimos aquí, lo que puede ver la comisión séptima que está consagrado en la Santa E, formalizar a través de contratos directos. Aquí se habló en esta comisión, también se habló en plenaria, que las actividades a contratar son misionales y permanentes, que tenía que haber contratos con vocación de permanencia. Yo no puedo estar sacando cada 25 días un obrero y decirle a los 2 meses lo contrato para darle trabajo, dizque a la comunidad, y es la forma de no pagar ni prestaciones ni absolutamente nada que están utilizando empresas extranjeras. Pero lo otro, ministro, y lo que tuvo aquí gran debate, que los compañeros no lo pueden olvidar, fue acuerdos con la participación de trabajadores. El trabajador existe, el trabajador no es letra muerta, las negociaciones no son gobierno y empresa, ni siquiera inspectores ni empresas. Y aquí vimos un fuerte debate, incluso condicionado, los compañeros tienen que recordar y decir, no pueden ser las organizaciones de trabajadores invitados de papel, es un proceso histórico, señor ministro, y usted lo sabe. Y estaba hablando precisamente de la creación de la SAS,
que ahora es una forma que se está utilizando para contratar. Y la DIAN y el Ministerio de Hacienda, miren qué bonito, lo veníamos diciendo también aquí que teníamos que hacer un debate, nos dice que de 204 mil empresas que se acogieron, congresistas, por eso yo les decía, eso es mentira. ¿Dónde están los jóvenes del país? 240 mil empresas que se acogieron a los beneficios tributarios de la ley del primer empleo, solo el 3% paga en seguridad social a sus trabajadores. Lo decía yo aquí, compañeros, no votemos ese proyecto, porque ese proyecto lo único que va a servir es para que los jóvenes le quiten su posibilidad de ser trabajadores. Para que los jóvenes, si no voy a decir ese término que dicen en mi tierra, pero que termina más o menos en AVE, ¿sí? Las empresas lo hablan, cuando lo dice Álvaro Espinilla y el pueblo, lo está diciendo el director de la DIAN y el ministro de Hacienda, que los fraudes se han dado en la SAS. Ellos están muy reconociendo que el 95% de estas sociedades, que son las de acciones simplificadas, se han convertido en una gran preocupación. Y dice, y lo leo aquí, cuando él dice, por lo anterior junto a excepciones tributarias dadas por la ley del primer empleo y formalización, generó una espiral de evasión tributaria que tiene peligrando el crecimiento del recaudo tributario. Y entonces ahí se entiendo sus cuentas, señor ministro, las que a mí no me daban. Sí, quizá 1.800.000 o 700 y pico de empleos se han creado. 300 que están afiliados al Seguro Social y al Sistema de Salud, de acuerdo a los datos que nos fueron entregados. Y el resto, el que usted dice y que están en sus cuentas alegres, señor ministro, son los que aparecen en estas empresas, de las cuales solamente el 3% no pagan, pagan los tributos, que perdón, que solamente el 3% pagan seguridad. Y entonces ahí me hice esa reglita de tres. Si de tantos millones, dice el ministro, que hay de empleo, ¿sí? ¿Cuánto es el 3%? Y efectivamente hice la operación y ahí se dan las cuentas. Es decir, que el actual gobierno nacional, el proyecto de ley del primer empleo, lo único que ha dicho es que Colombia esté informal, que hoy a nuestros jóvenes, por decisión del Congreso de la República, le violemos toda la posibilidad de ser trabajador informal. Lo denunciamos en ese momento. En El Espectador leía también al doctor Ortega, que dice que existen sociedades creadas con capitales, pero que provienen de paraísos fiscales, que consiguen elevados préstamos al interior, pero que al momento de estar formalizada no lo está demostrando. Esa es una investigación que tiene que hacer el Ministerio del Trabajo. Pero lo más grave, señor ministro, que creo que eso sí le afecta a sus cuentas, es que está diciendo y denunciando la DIAN, ni siquiera el Pueblo Democrático, que hay empresas que se han inventado generar puestos de trabajo y activos como algo novedoso para no pagar impuestos como renta. Y abro comillas para que los colombianos y las colombianas escuchen lo que veníamos diciendo, lo que veníamos denunciando cuando votamos negativamente ese proyecto. Solamente 5.000, 5.000 de las 240.000, 5.000 de esas sociedades tienen personas que estaban haciendo cosas nuevas de verdad. Y eso también lo estábamos, lo dijimos en ese momento. Lo denunciábamos ese momento cuando anunciábamos nuestro voto negativo. La sensación de estas investigaciones es que todas las otras dicen mentiras para no pagar impuestos, declara el director de la DIAN. Bueno, yo le solicité al ministerio, vamos a mirar este cuadro. Miren lo que yo le pregunto.
pregunta al ministerio porque. Sí, ahorita. Ya tengo disponible. Mira lo que le pregunto al ministerio y además lo que me responde. Yo creo que el señor ministro, eso sí, a veces hay que mirar, porque uno se acuerda, a veces pues, leyendo los cuestionarios que responden en los diferentes ministerios como vive, le preguntan una cosa y terminando de la vuelta respondiendo otra. Sírvase informar los acuerdos de formalización en los que participa el Ministerio de Trabajo, allegando el medio magnético la información soporte que especifica. Partes que celebraron los acuerdos. Trabajadores beneficiarios identificados con número de cédula y contacto, modalidad de vinculación, condiciones y términos. Esto fue lo que mandó el ministro. No hay ninguna información completa, pero me gustaría que viéramos el caso honorable congresista del Metro de Medellín. Señor presidente, yo creo que suspendamos un momentito mientras usted termina y los compañeros terminan, porque eso me parece importante que los compañeros lo sepan. Es consideración del doctor Didier y nos permite hablar sobre el Metro de Medellín. Esta empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, que hace su formalización con la Fundación Pascual Bravo. Aquí no está, esto es lo que usted me responde, ¿no, ministro? Entonces, esta es la tarea que hizo el ministerio cuando promueve la formalización. Entonces nos coge el Metro de Medellín. Ministro, tercerizar, intermediar, la ley no está diciendo eso. Por eso yo recalqué en lo importante que eran estos términos. Además, importante en la legislación y en la ley que aquí aprobamos. No, pues miramos aquí que el ministro me responde, sí, en el Metro de Medellín, ¿qué hizo el ministerio? Pues no, con una fundación. Una empresa pública entonces está realizando acuerdos, firmando con fundación. Primero incumple el artículo 63 de la ley 1429. Está incumpliendo los tres verbos que nos cumplimos a decir aquí. Intermediación, es decir, actividades temporales. Palmas oleaginosas, ministro. ¿Cómo certifica usted que eran 45, los 45 no estaban ya tercerizados? O de gente nueva, o son hojas de vida nueva. Yo se lo pregunté, o solamente pedía nombre, pero le garantizo que esos 45 que están ahí no estaban tercerizados. Pero qué tristeza, y no entiendo por qué el ministerio no es un mayor impuesto, porque allí hay 600 trabajadores tercerizados. La multa que le fue impuesta fue por 16 mil millones a las cooperativas que tercerizaban, a Bucarelia 2.700 millones. Pero hoy no hay multa. ¿Y sabe por qué? Porque el acuerdo de formalización fue, sí señor, yo tengo 600 trabajadores tercerizados, entonces el ministerio venga aquí con 45 barretos. Ya como con 45 lo arreglo y hay un decretico ahí, entonces ya no le puedo cobrar esa multa. Y además no demostraron que los 45 eran los que estaban en el grupo de los 600 tercerizados. Como no me respondieron el cuestionario más o menos detalladamente, pues nosotros no fuimos y nos hemos ido a la fuente. No hay ninguna forma de que el ministerio me demuestre si esos 45 estaban tercerizados. Yo quisiera decirle, ministro, a que le apuesto que no todos los 45 estaban tercerizados, pero son 600 los que estaban tercerizados. Ministro, a mí sí me parece que usted tiene que responderle, debe, o hacernos el favor, de decir por qué se hace un acta con una fundación. Porque la fundación, de todas formas, está descapitalizando
lo que dice la ley. Y es muy importante que también se contemple y se lo diga a esta comisión si en esas actas de esos contratos está la vocación de permanencia. Porque ¿qué fue lo que descubrimos? Que entonces ahora hay contratos a término fijo, por 10 meses, 15 meses. Y eso no tiene nada que ver con vocación de permanencia. ¿Y estoy diciendo mentira? No, me lo dice usted aquí y también lo investigué. Contra la Araucana, 45 trabajadores formalizan. ¿Qué hacen los trabajadores allí? Pertenecen a trabajo adicional y entonces firma el ministerio un acta a término fijo. Eso no lo dijo la ley. No fue lo que aquí dijo el legislador. Ese suroriente, 285 trabajadores a término fijo. No lo dijo el Congreso de la República, no lo dice la ley. No fue lo que se discutió, no lo puede interpretar el ministerio. Confenaco Valle Universidad Libre. Ustedes no reportan ahí la modalidad ni lo mismo en la Fundación San Juan de Dios. Yo sí quiero saber qué modalidad, a qué término. Entonces, en estos casos, solamente por poner unos casos de la tabla que usted me envía, pues aquí sí no se está haciendo la formalización. Se están haciendo unas actas. Porque primero, no hay contratos a término fijo, ni con vocación de permanencia. De 600 trabajadores no quieren pagar la multa porque eso se formalice 45, con serias dudas a que los 45, que ojalá lo pueda demostrar, que aparecen en el acta y esos nombres no estaban tercerizados, no estaban en el paquete. En estas actas que se han firmado, que vale la pena que la Comisión Séptima, señor presidente, haga una revisión de todas estas actividades y de todos los acuerdos con el sector de los cañeros que está, hemos venido revisando, están vinculando absolutamente a todos los trabajadores a término fijo de 3 meses, de 6 meses o de un año máximo. Decíamos nosotros que la participación de los trabajadores ha venido siendo precaria, que no se ha tenido en cuenta a los trabajadores. Bueno, le digo, señor ministro, que usted hablaba de multas. ¿Recuerda los compañeros el debate sobre las multas? En la ponencia y algunos compañeros decían que las multas deberían de ir para el Ministerio del Trabajo. Nosotros hicimos fuertemente, algunos congresistas, y dijimos no, para el CEI. Entonces nos vamos, me quiero referir a un caso, una multa por 2.153.460.000. El CEI debería de cobrar esta multa a la empresa Oleaginosa Las Brisas. ¿Por qué? Por las cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Por esa modalidad que prohíbe la Comisión Séptima. ¿Por qué? Porque no quiso, no se metió a formalizar a su trabajador. Pero entonces, ¿qué hizo? Metió una demanda de nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Y entonces, en consecuencia, es un proceso que se va a demorar 5 años. Y al SENA les resultó fácil sacar un decreto. Y entonces ahora cualquier multa que se cobre, echa la ley, echa la trampa, yo demando y entonces no pago. Entonces, ¿para qué multa, ministro? No se ha cobrado un peso de las multas que usted ha dicho. Yo quería que la doctora Gina Parodi me dijera dónde está la plata que le estábamos dando al SENA precisamente y por este aspecto. Entonces, estábamos hablando de 139.000 millones de pesos a otras empresas. Por ejemplo, yo quiero decirle a la Contraloría General de la República, si
yo invento un decreto para no cobrar las multas y decir, cuando me metan una demanda, no cobraré multa, yo sí creo que hay un detrimento patrimonial, porque ley mata decreto. Y nosotros aquí en la ley se dio una orden y eso es lo que hay que mirar. Aquí entonces yo les puse más o menos lo que extraje de la respuesta del ministerio, ministro muy mala, atesa, a término fijo. A Bianca, a término fijo. ¿Cuántos trabajadores tiene que ser usado Bianca? ¿Y con cuánto nos transamos nosotros? Y me acuerdo que a través del listado no está reportando, señor ministro. La empresa ya lo despreciamos, del Valle de Aburrá, que firma con una fundación, puso 228 contratos a término fijo. Esos contratos terminaron el 30 de junio del 2013. ¿Eso es vergonzante que paguen la multa? Terminaron 228, 2 meses después de firmado el acuerdo. Yo sí quiero que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, ese es el colmo de las trampas, no pago una multa, firmo un acuerdo con el Ministerio y a los 2 meses despido a los trabajadores, los meto a término fijo. Eso no es serio. No es serio con el Congreso de la República que hizo la ley, pero no es serio con los trabajadores de Colombia. Eso no se hace, señor presidente. Eso es ser tramposo. Echa la ley, echa la trampa. Ya dijimos, ese es un occidente, 285 trabajadores a término fijo por 10 meses, trabajadores misionales por 10 meses y la Fundación San Juan de Dios de Bolívar, que no lo reporta, un término que sí se ve. Usted dice, ministro, que ya había una serie de multas en alguna noticia, pero nunca llegó la plata. No hay plata, ni en el SENA. Las multas son mentirosas. Las multas se escriben, hace un acta. Lo que quería la Comisión o el Congreso de la República, que formalizaran las enmiendas, formalizan la Comisión. Estoy leyendo los hallazgos de la Contraloría en el SENA. Y vale la pena que nosotros lo miremos. Cuando habla de formalización en escena, algunas veces decía el dicho en casa de Rosa de Paños, creo que hay que hacer una muy fuerte mirada a todas las instituciones del Estado, empezando por el Congreso, que aquí le da uno mucha tristeza la forma de contratación, tercerización. Vivimos aquí en el Congreso. Además de tercerizar dentro del Congreso, palabra que no existe en el código, órdenes de prestación de servicio por labores misionales. Aquí habla que vamos a mirar la ley, doctor Sabarraín, de si los periodistas alto riesgo, si hay que mirar un poco cómo está la gente en nuestra casa. Pero miremos lo de una de las instituciones que yo quería que estuviera la congresista, la directora de Sena, y es que ahí andamos muy mal. En el SENA nos preocupa cuando la Contraloría está diciendo que hay 1.000 cargos que se necesitan que ingresen al SENA. No ha cumplido las sentencias, nos está diciendo en el informe de la Contraloría, que firma convenios de ampliación de cobertura con institutos de educación del trabajo que no cumplen las normas mínimas. Ojo, convenios de ampliación de cobertura con institutos de educación para el trabajo con entidades que no cumplen normas mínimas. Y hoy decimos, eso no es privatizar. No recibo
no provisiono los 1000 cargos. Hay una orden de empezar a formalizar el SENA. No, solo dejo quieto. No cumplo las sentencias, además que me lo ordenan. Pero además, las instituciones de garaje, firmo convenios para ampliar cobertura. Eso no es lo que quieren los colombianos. Colombianos no. El SENA es patrimonio de los trabajadores. Y el trabajador no quiere institutos de garaje, convenios, quiere una institución fuerte. Olvidemos la clase trabajadora, cómo se perdió el seguro social. Que el único socio que no había puesto la plata, que fue el gobierno nacional, en el gobierno de Uribe terminó peleando en los debates. Yo demostré cómo terminó en manos del paramilitarismo, por lo menos la de ese José Prudencio Padilla. Y lo demostré con nombre propio. ¿Cómo permitimos los trabajadores que se peleara una de nuestras instituciones? Entonces el SENA lo venía diciendo que en los últimos 3 años ha establecido convenios por 34.500 millones, 2011 35 y en el 2003 llevamos el 50.584. Bueno, en el presupuesto aquí se adicionaron otros 50.000. ¿Dónde se van a encontrar las instituciones con que se quiere adelantar esos convenios? No es molestar por molestar. Esa es una institución que tenemos que fortalecer. Tenemos que cumplir la sentencia. La sentencia dice, si hay que ampliar el SENA, lo ampliamos con el SENA, con los trabajadores. Pero le pido, señor ministro, que haga una investigación de cuánto ganan los trabajadores tercerizados en el SENA. Yo sí le pido, señor ministro, que usted me diga y le diga aquí la miserableza que están ganando las personas tercerizadas que trabajan con el gobierno nacional, que no es justo que existan de verdad en estos momentos salarios de hambre. Ahí no dan las cuentas. El ministro decidió no reglamentar la ley 1610. En la ley congresista tenemos un plazo de 6 meses para reglamentar esta ley. El ministro dijo que no y sacó de frente. ¿Por qué pusimos ese plazo, ministro? Porque es que aquí se te saca la ley. Incluso lo más triste, las leyes propuestas por el gobierno nacional y no se reglamenta. Algunas leyes, yo recuerdo la 1438, aquí propuesta por el gobierno para solucionar el problema de las alumnas, porque no es nuevo. Estaba otra ley que también va a solucionarse en el gobierno exacto, el problema de la salud. Nosotros se reglamentó. Entonces en la ley nos cuidamos de eso y pusimos 6 meses. Además. Y además pusimos con la participación de la Comisión de Concertación de Política Salarial y Laboral. Y es cuando la Comisión Séptima no quería que los trabajadores fueran invitados de papel, que las organizaciones sindicales fueran para palmadita, para el saludito, y que tengan que hacer paros para que el gobierno nacional se siente como está haciendo ya hoy FECOE. Entonces, habiendo sido ponente de esta ley, insistíamos muchísimo en la concertación con los trabajadores, en reunirse con ellos para la política laboral y salarial. Y entonces el ministro dice que no reglamenta la ley y entonces aquí hace una interpretación errónea de por qué no la reglamenta. Sostiene que técnicamente no se debe reglamentar. Si la observancia, ministro, que es lo que no tiene en cuenta, el artículo 19, usted emitió la resolución 321 del 2003 para reglamentar los acuerdos de formalización laboral.
lograr el impacto que se hizo aquí en la Comisión Séptima, pero que quedó contemplado en la ley, que fue la participación de los trabajadores en lo referente a la política laboral y a la política salarial, y que estuvieran contemplados en la reglamentación. Si nosotros excluimos, señor ministro, en esa ley, era porque precisamente teníamos miedo de que eso sucediera, de que no se reglamentara, de que no se tuviera en cuenta los trabajadores. Por eso queda explícito en un artículo, por eso calzamos, tiene que quedar, tiene que quedar. No se supone, no, no se supone. Queda escrito en una ley y sin embargo aquí no se puede, no se pudo hacer, no lo ha hecho el ministerio. Tiene que reglamentar, señor ministro, los pretextos que se pusieron para no reglamentar esta ley, diciendo efectivamente que este código sustantivo del trabajo ya contempla. No es cierto, el código sustantivo habla de inspectores de trabajo. La ley dice de integralidad de los inspectores de trabajo. Entonces nos encontramos el caso de General Motors, presidente. Como va el inspector de trabajo, habla con el gerente, no escucha a los trabajadores y además reconoce, yo no sé nada de lo que tiene que ver con medicina laboral, yo no conozco eso. Eso no fue lo que nosotros dijimos en la ley. Aquí hay que reglamentarlo de inspectores de trabajo. Una de las cosas que le aburría a la clase trabajadora de Colombia era ver enquilosado que estaban los inspectores de trabajo años anteriores, que era un puestico ahí que en última no se veía una solución y que aquí lo discutimos en comisión, y eso no puede seguir siendo. Hay que reglamentarlo. ¿Qué van a hacer los inspectores de trabajo en Colombia? Por razones importantes, por el compromiso con la Organización Internacional del Trabajo, que vale la pena que la Organización Internacional del Trabajo nos diga si Colombia, si el Ministerio del Trabajo ha cumplido estos compromisos. Vale la pena hoy que hay una fuerte corriente de revocar los tratados de libre comercio con los amigos sindicalistas de Estados Unidos, que nos hemos venido reuniendo precisamente con los sindicatos, demostrándole cómo el gobierno nacional los engañó. Sus compromisos, los compromisos para aprobar el TLC allá en Estados Unidos no se han venido cumpliendo. No son buenas intenciones, ministro. Yo estoy tratando de ir a hacer otras denuncias, pero ya termino. No se están cobrando multas, es una mentira. Así lo haya dicho usted, señor ministro. Puede que existan, ahora conociendo con el 3% que solamente paga, de acuerdo a las denuncias del director general, el 1.800.000 empleos creados en Colombia. Empleos de los cuales van a llevar al hambre, sin lugar a dudas. Porque solamente el 3% de eso se está pagando, como lo demostré en el debate pasado, seguridad social. El resto, estamos permitiendo que existan salarios de hambre que vulneren además las conquistas laborales, que no han sido gracias a los gobiernos, eso hay que reconocerlo, sino a la lucha de los trabajadores en toda Colombia. ¿Qué es la directora del SENA? Pues, no sé, venga a la Comisión Séptima, yo no sé en la Comisión Séptima queda asustada. Aquí estamos esperando. Primero que nos diga si es legal o legítimo ese decreto que salió. Eso lo único que va a demostrar es que nunca van a haber multas, para que la Comisión Séptima entonces tome medidas al respecto, que es lo que vamos a hacer. Porque si hay una ley que contempla multas, se ha demostrado que no va a ser, porque es una demanda con el contencioso que demora proceso, que después prescribe, no van a haber. Y por último termino, nuevamente con los verbos. No puede el ministerio firmar un acta que promueva tercerización. Contratos a término fijo no es legal, no es serio, es tramposo con los trabajadores de Colombia. Que el Ministerio de Trabajo cumpla, ministro, con lo que dijo el Congreso de la República. Yo creo que ya es hora, con respeto a la clase trabajadora. Gracias, señor presidente.